Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Les queremos dar la bienvenida y agradecerles por estar acompañándonos en este encuentro que corresponde a la Semana de las Violencias que se está realizando en nuestra universidad. Y quienes estamos acá formamos parte del proyecto Mutantur y a partir de este proyecto que tanto nos convoca y nos conmueve, decidimos abrir este espacio para poder plantear la transversalización del enfoque de géneros en los proyectos de extensión, sobre todo en este proyecto donde hay una vinculación entre las carreras de turismo de la Universidad de Avellaneda y la Asamblea Popular Plaza Dorrego San Telmo. Bueno, este espacio lo pensamos un poco partiendo de comprender que, así como nos encontrábamos cada lunes en la asamblea para trabajar en el proyecto, hoy que la vida está en pausa, bueno, nos quedamos sin la ronda de mate del Mutan, pero hemos reconvertido a esta ronda virtual donde seguimos debatiendo, construyendo, sobre todo pensando cómo podemos cada vez más instalar y transversalizar el enfoque de géneros, entendido desde un enfoque de derechos humanos, en estos proyectos en proyectos de este tipo, en proyectos de extensión. Y para eso, pensando que el Mutantur es un proyecto colectivo que está pensado, organizado y gestionado desde una organización del territorio, lo adoptamos también en este sentido porque constantemente la Asamblea que elabora alternativas comunes para las problemáticas vigentes, pensamos que el Mutan tiene toda esa dimensión feminista y eso es lo que queremos compartir. Y le quiero dar por eso la palabra a Eliana, a mi compañera, para que nos enmarque un poco más desde la universidad. Buenas tardes a todos. Como decía Dani, ¿no? Estos espacios se dan porque nuestra universidad no solamente se proclama inclusiva, diversa, popular, sino también feminista. Y es así como en su proyecto institucional, universitario, el PIU, se plasman que se tiene que garantizar el acceso de todas a las mismas oportunidades, como así también que en el ámbito de la universidad esté libre de abuso, acoso, violencia y discriminación acerca de nuestros géneros y la vivencia de nuestra sexualidad en el ámbito de la universidad. La Semana de Acción contra las Violencias Machistas es una actividad que nace desde la mesa de trabajo del protocolo para pensar de qué forma se puede hacer más visible que nuestra universidad no solamente cuenta con una herramienta normativa de acción contra las violencias machistas, es decir, este protocolo, sino también a tener en cuenta que cuenta con un programa transversal de políticas de géneros y diversidad dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario. Entonces, este programa nos permite que se realicen este tipo de charlas, conversatorios, que las aulas, que en las aulas no se den los debates de temas que nosotras veníamos ya discutiendo con los compañeros en las calles y sobre todo para que también el programa transversal lo que nos permite es poder visibilizar la violencia simbólica, ¿no? Como por ejemplo anular el uso del lenguaje no sexista o no binario. Quería leerles algo sobre el proyecto institucional, que no solo expresa lo que sucede dentro del aula, sino que ese es el posicionamiento que tenemos frente al mundo, los compañeros que estamos hoy acá reunidos en este conversatorio. Es la relación, el vínculo que debe ser expresada en las tres funciones que se asumen la misión primaria de la universidad. Que son las funciones sustantivas, ¿no? De la onda, la extensión, la vinculación y la transferencia. Por eso le doy el pie a mi compañera para poder
profundizar un poco más de qué va este proyecto de extensión, el Mutantour, y cómo es que desde los proyectos se va a transversalizar la perspectiva de géneros. Sí, ya sé, ya sé, me tengo que desmutear para poder hablar. Bueno, termina el año y todavía la señora mayor no la aprendía, pero bueno, no importa, ya nos vamos a poner cancheras. Eliana se ríe porque sufre con esto todo el tiempo. Bueno, pero me sufre porque estamos todo el tiempo conectadas, conversando sobre estos temas, debatiendo, discutiendo, porque, bueno, hemos ensayado estas nuevas formas de cercanía, hemos practicado y practicamos estas nuevas formas de cercanía, como por ejemplo en los proyectos de extensión. Por eso digo que me sufre, porque cotidianamente estamos conectándonos a través de estas pantallas que, bueno, han sustituido, han sido la única manera en este distanciamiento de encontrarnos y de seguir marchando, ¿no? No podemos salir a las calles a marchar, pero marchamos de este modo, pero seguimos politizándonos, discutiendo, poniendo en cuestión, poniéndonos en crisis con un montón de temas, en tensión, como lo que se nos propone acá, en esta semana contra las violencias y las violencias machistas. Y queríamos nosotras pensarlo desde los proyectos de extensión. ¿Por qué? Porque así como se curriculariza y se transversaliza la extensión en nuestra universidad, es que también se transversaliza, es decir, se mete en la currícula, se mete en las aulas, se mete en los temas que nosotras y nosotres conversamos en las clases, se nos metió en la vida, se nos metió en el cuerpo y ya no hay vuelta atrás. Quiero avisarles, como dijo Fer, una compañera nuestra, ya está, ya el feminismo no nos permite hacer pasos para atrás. Y quiero decir con esto que hemos transversalizado todo un enfoque de género en casi todo lo que decimos, porque para nosotras es una forma de mirar el mundo y de relacionarnos con el mundo. Por eso creemos que esto se expresa claramente cuando llevamos adelante un proyecto de extensión. ¿Por qué? Bueno, justamente porque es la universidad en el barrio, como decimos siempre, el barrio en la universidad. Y eso nos permite hacer primero estar en contacto con lo que sucede en el territorio. Y ese estar en contacto con lo que sucede en el territorio nos aporta la mirada de las organizaciones que trabajan con enorme perspectiva de género en los territorios, que para eso después van a estar Fer, Lore, conversando sobre con qué organización nosotras estamos trabajando un proyecto como el Mutantour. Y el Mutantour u otros proyectos de extensión lo que nos permiten es una lectura compleja de una realidad que es compleja. Y esa lectura compleja es desde una perspectiva de género. Porque es así como podemos observar las identidades, los cuerpos, cómo transitan, cómo se dan los vínculos, cómo se complejizan esos vínculos. Por eso nos parece que desde la extensión es desde donde mejor nosotras, mis compañeras, lo hemos charlado estos días, es donde mejor se puede trabajar la transversalización del enfoque de género. Esto que decía antes, ¿no? Que se nos meta en lo que decimos, que no nos vamos a apartar de una mirada, así como en algún momento lo hicimos con los derechos humanos, ¿no? Bueno, no es que hoy hablamos, no sé, en un capítulo especial de una materia de derechos humanos. Los derechos humanos se nos atravesaron en nuestro discurso, en nuestras narrativas, en nuestros relatos. Bueno, y el enfoque de género, también, desde una perspectiva de derechos, es lo que nos está sucediendo desde hace un tiempo largo. Antes, tímidamente, nos animábamos
a decir algo en las clases, en las aulas. Hoy es en las aulas, en las calles, en los barrios y en los proyectos de extensión. Por eso nos parece que ahí es donde se cocina, donde se amasa y donde te podés sentar al lado de los compañeros a ver eso que decía antes, a compartir y a estar caminando sobre los problemas de la sociedad, los problemas de la realidad que nos rodea, y hacer una lectura compleja, porque si no, vieron que siempre tendemos a hacer una síntesis que opaca las complejidades, y bueno, ¿para qué serviría entonces que la universidad trabaje con el territorio? Nosotros elegimos trabajar y acompañar, digo acompañar porque este proyecto nace en la Asamblea Popular Plaza Dorrego, en el barrio de San Telmo, y decidimos desde la universidad acompañar este proyecto, que ya lleva 3 años de funcionamiento, y en ese andar, en ese caminar el Mutantur, caminarlo literalmente porque lo caminamos en las calles, es que se fueron dando un montón de discusiones a partir de situaciones que fueron apareciendo. Y acá se atravesó la mirada de las compañeras de la Asamblea Popular Plaza Dorrego, que también empezaron un camino muy importante, pero trabajoso, para poder atravesar también en una organización social y política como la Asamblea la perspectiva de género. Costó bastante, ¿no, Fer? Estoy como vos, que me cuesta desmutearme. Después hay que mutearnos, ¿viste? Porque no paramos. Después nos tienen que callar, claro. Ya no nos callamos más, ¿viste? En realidad, mientras ibas hablando, sí, pensaba un poco en todo eso, en lo que costó en la asamblea, pero creo que también fue un proceso que atravesamos nosotros también, ¿no? Porque digo, yo pienso que hace 8 años más o menos que milito en la asamblea, yo hace 8 años había muchas cosas que todavía no me preguntaba, no me cuestionaba, ¿no? Creo que hay algo de esto que también trae el Mutantur, que es pensar lo biográfico y colectivizar esas biografías, pensar que eso no me pasa solo a mí, sino que nos está pasando a todos, cada uno desde su propio colectivo, identitario, o desde su... Digo, cuando pensamos el feminismo desde lo interseccional, también pensamos eso, en que, bueno, no somos todos de la misma clase social, no somos con la misma identidad, pero sí hay algo que nos va uniendo y que me parece que es esto de querer, digamos, lo que buscamos de los feminismos populares, sobre todo, por lo menos nosotros creo que nos inscribimos todas en los feminismos populares, es algo que tiene que ver con la justicia social, ¿no? Porque no es solo para mí, no es solo terminar con las violencias machistas, sino es pensar en construir una sociedad donde no haya jerarquías de identidades, donde no haya jerarquía de clase, ¿no? Como, y creo que el Mutantur viene a traer esto. Nosotras ayer nos juntamos un poco entre todas para charlar, bueno, sobre esta charla justamente, y yo pensaba en eso, ¿no? Que nosotras desde el Mutantur lo que buscamos es como, bueno, ¿qué narrativas de nuestra ciudad nos están contando, ¿no? Y en ese no contarse, ¿por qué nos están contando? ¿Por qué las ocultaron? ¿Por qué las borraron? Y entonces me parece que hay algo de eso que también es el feminismo, digo. Por eso no es, hacemos un mutan especial de género, porque en realidad el género es transversal, porque en realidad en todas nuestras prácticas nos estamos pensando desde una perspectiva feminista, desde pensar qué pasó con los relatos, no solo de les compas en situación de calle, sino qué pasó con los relatos de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis, de las transexuales, que no están en nuestra historia, y que por lo menos ahí sí también le voy a dar la palabra a Lore, que estamos como en este colectivo, bueno, ¿a dónde nos miramos? Si nadie nos contó que hubo otros antes de nosotros. Entonces me parece que también lo que intentamos desde el Mutantur es decir esto, en realidad estuvimos siempre, les compas en situación de calle estuvieron siempre, las mujeres, las lesbianas, las trans, les trans, las trans, estuvimos siempre. Lo que pasa es que alguien decidió invisibilizarnos. Me parece que esto también es lo que intentamos decir desde el feminismo. Bueno, ya somos antipatriarcales, somos anticolonialistas, antirracistas, eso no es casual.
y el Mutant intenta como dar cuenta de eso cuando traemos ciertos relatos a cuenta en nuestros recorridos de la ciudad. Me parece que hay algo de eso que es imposible pensarlo si no es desde los feminismos. Así que ahora la dejo a Lore, que siga. Lore, todo tuyo. ¿Qué más puedo decir? Bueno, soy Lore y soy una luchadora del activismo trans no binario y vengo luchando hace un montón de años por esos derechos, digamos, por las lesbianas, las travestis, las trans, que son, esto decía Fer recién, que son compañeras que no están en ningún cuaderno, no están sus historias, digamos. Y que hoy estén sus voces, es la lucha, digamos, la lucha que le venimos dando y venimos saliendo a la calle, y mismo también con los derechos de las personas en situación de calle, digamos, como vinimos activando la ley, que es la 3706, que fueron un montón de organismos sociales que nos juntamos y como empezamos a hablar, como necesitamos algo más concreto que nos pueda por lo menos cuidar de alguna manera. Entre un millón de comillas, porque, bueno, sabemos la burocracia y todo lo que significa estar en situación de calle, digamos. Y, bueno, y en paralelo, como darle, acompañar a las pibas en situación de calle, bueno, lo que decíamos al principio, a las lesbianas, ¿sabes? Porque sus voces directamente están silenciadas, digamos, pues siempre es esa noción binaria de varón-mujer, y bueno, y está. Por eso, gracias por este espacio, porque es sumamente importante. Quiero también destacar que está la ley 26485, que es de protección integral y erradicación de la violencia hacia las mujeres y disidencias, digamos. Y no es casual esto que seamos antipatriarcales, no es casual porque es la lucha, digamos, porque estamos cansadas, porque estamos... dijimos basta, no nos callamos más, digamos. Así que nada, esa es un poco el aporte que puedo dar ahora. Lore, ayer decíamos frente a este aspecto de la invisibilización, ¿no? De cuántas identidades han sido invisibilizadas y que acá es donde hablábamos, ¿se acuerdan? De cómo la perspectiva de género está impregnada en el Mutantur, y en el Mutantur como un ejemplo de proyecto de extensión. Que no es que nosotras hacemos algo en especial para hablar de géneros, no, o de violencias de géneros. No, está ahí, está ya en la manera en que nosotros estamos mirando sobre lo que hacemos y estamos produciendo lo que produzcamos, conocimiento, un guiso, no sé, una charla con un compañero, lo que sea que hagamos. Y en torno a eso, y de las narrativas estas que se construyen desde el Mutantur, y ahí es donde más se acerca, de esas narrativas no descoloniales, porque entonces desarman esa estructura y esa pirámide y esas jerarquías propias del patriarcado, y salía esto. Lo que no se nombra no existe, o quien domina, nomina, ¿no? Y ese qué tema interesante, porque tenemos la ciudad llena de monumentos con nombres de varones, las calles con nombres de varones, todo con nombres de varones, y ¿dónde están nuestras narrativas? ¿Dónde quedaron? Entonces surgía toda esta charla de, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? ¿Un circuito sobre mujeres y disidencias? ¿O tiene que estar ahí todo el tiempo en el relato? Esa fue una charla muy interesante que, sobre esa pregunta de, bueno, se nos impregnó y aparece todo el tiempo porque creemos en que es un proyecto de vida que no cosifica la vida, sino que apuesta a la vida como proyecto para sanar las vidas dañadas, para la reparación de las vidas dañadas. Las vidas en general, no la de las mujeres solamente, o mujeres y disidencias, y eso es muy difícil de comprender, ¿no? Desde otras perspectivas.
En eso me parece interesante rescatar, por ejemplo, la mirada que podemos tener los estudiantes en torno al proyecto de extensión, porque la transversalización del enfoque de género promueve algo distinto en la formación para nosotros como no solo personas, sino también como futuros profesionales que vamos a intervenir en el territorio del que somos parte. Entonces, creo que acá lo importante es que hace que nosotros seamos capaces de cuestionar todos esos parámetros heteropatriarcales, esos parámetros que ya son hegemónicos, para romper justamente con las relaciones de desigualdad y las lógicas dominantes que tanto cuestan y que tanto perduran desde hace siglos, y que además se generan en todos los ámbitos de la sociedad, y que se reflejan en varias representaciones culturales, normativas, como por ejemplo hablábamos ayer sobre el lenguaje, que es una de las construcciones sociales más fuertes en este ámbito, que reproducen esta desigualdad. Sí, el lenguaje, perdón, el lenguaje como esa punta de lanza, ¿no? Con la que salimos a dar batalla y con la que nos dan batalla. Porque si hay algo a donde apuntan para ganarnos la pulseada, es eso, ¿no? Es en el lenguaje. Y ayer, digo ayer porque fue la última charla que tuvimos, pero qué interesante lo que decíamos de, bueno, ¿y qué es el lenguaje entonces? ¿Cómo que el lenguaje no puede ponerse en cuestión? ¿No? Sí, me parece que ahí, Mari, también un poco el lenguaje y esto que hablabas hace un ratito, bueno, lo que no se nombra, qué pasa con lo que, quién domina y no nomina, me parece que es eso también, si uno demuestra que el lenguaje es una construcción que no es casual y que es absolutamente política, porque digo, que no nos nombren es por algo, que crean que el universal masculino nos nombra a todos y que haya tanta resistencia, es por algo, porque empezar a ceder en que eso es una construcción, bueno, entonces todo es una construcción, no es que el hombre biológicamente es superior al resto, es que en realidad se construyó así y nos quisieron hacer creer que las mujeres o las disidencias estábamos, habíamos nacido para determinadas cuestiones, que la disidencia ni siquiera éramos normales, ¿no? Porque peor, pero ahora que sí, digo, el tratar de inculcarnos qué es lo binario y que lo que se va de esa norma está mal, no es inocente. Y me parece que hablar de que el lenguaje es una construcción y estar luchando para incomodar con la E, con la X, con lo que se nos ocurra, con el asterisco, con lo que querramos, es para demostrar eso. Que ahí donde hay una O no inocentemente, porque esa O no nos nombra, o sea, ¿por qué nos la tenemos que bancar? Entonces me parece que también, como y volviendo al MUTAN, digo, nosotros todo el tiempo estamos pensando en eso, y no es hablar con la E solo porque, ay, somos inclusives, no, es porque estamos sentando, nos estamos parando políticamente, estamos hablando con la E porque nos estamos reconociendo y estamos reconociendo a todos los que no nos identificamos con la O. Entonces, me parece que eso es lo que intentamos luchar, y que por ahí es como, ay, bueno, todis, porque aparte decís todes y te empiezan a burlar. Pero bueno, hay que seguir luchándola, y por ahí nos queda la E, y por ahí no nos nombramos como todes, no lo sé, pero me parece que en realidad la lucha es por el lenguaje, porque la lucha es por todo, o sea, andamos por todo, porque hasta ahora hemos vivido años y años y siglos absolutamente en desigualdad. Y me parece que eso es lo que está en juego cuando se lucha por una nueva construcción del lenguaje. Que empecemos a nombrarnos como queremos ser nombrados y no como el dominador, el conquistador, el varón cis, blanco, heterosexual nos nombra. No al lugar. O sea, me parece que la lucha es por cambiar las reglas de juego y hay que cambiar el lenguaje para eso. Y ahí está bueno también pensar de qué forma el MUTAN
digo, retomando, porque por ahí, como no dije, no explicamos bien qué era el Mutantour, por ahí alguien que nos está escuchando, medio que lo dejamos ahí bollando, es que tenemos mucho para decir. Nos embalamos. Tenemos demasiado para decir, es verdad, y nos embalamos y nos entusiasmamos mucho. El Mutantour como proyecto de extensión que nace en la Asamblea, por ahí ahora creo que Lore se había abierto el micrófono para contar un poquito de eso, al que nos sumamos desde las carreras de turismo de la UNDAV, es un proyecto donde el turismo es el dispositivo para que podamos acceder a la ciudad de otra manera. Siempre decimos para recorrer la ciudad con otro código. Bueno, ese código se hizo cada vez más feminista, ¿no? Empezamos de a poquito, como decía Mariana, y bueno, hoy lo asumimos así por ser un proyecto colectivo donde... Además, algo que siempre decimos es que, bueno, así como pensamos, así también ponemos los pies, tenemos los pies en la tierra, desde ese mismo posicionamiento político, ideológico y teórico. Y de alguna forma, ese acceso a la ciudad de otro modo, que produce sentidos de otra manera y que nos permite variar los roles y convertirnos en turistas, de alguna forma, lo que también fue haciendo es que podamos identificarnos, como decía Fer, en historias comunes y que nos comprendamos todos en el mismo marco, todos y todas en ese mismo marco. Y de alguna forma, algo que decíamos ayer también en relación al lenguaje, es que esas narrativas y relatos que se construyen en el Mutantour van allanando el camino para visibilizar todo tipo de injusticias en un sistema que es complejo, que es desigual, que como dice Pía López, chorrea inequidad. Y en ese caminito, bueno, nos hemos dado cuenta que también que esa opresión no es solamente sobre las mujeres. Me parece re interesante resaltar y destacar eso, porque, bueno, esa opresión está en un montón de otras dimensiones. Y los relatos y las narrativas que nosotros volcamos sobre la ciudad tienen que ver justamente con poder ir visibilizando un montón de cuestiones que están invisibilizadas en el espacio y producir ciudad de otra manera, producir sentido de otra manera y fundamentalmente poder garantizar el derecho al disfrute, que justamente, bueno, está por ahí pensado para determinados sectores. Ahí es donde se acercan un proyecto como el Mutantour. Y qué bueno que está esto, porque pensar un proyecto desde los derechos, un proyecto de vida, de dignidad, de como decía antes, de reparación de daños, de una población que ya estaba recontra dañada antes de la pandemia, ¿no? Como decimos siempre, que lo tomamos de otra querida compañera de la Asamblea, la pandemia no inauguró nada para un montón de para un sector muy amplio, muy mayoritario, que son los compañeros en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, que no estaría mal recordar que ascienden a un número que es escalofriante, porque es 7.251 personas en situación de calle. ¿No? Ese número compuesto por 5.000 y pico de personas efectivas en calle, de todos modos son cifras del año pasado, así que seguramente con la pandemia deben haber recrudecido. Decíamos, ese número, 7.251 personas, 5.000 aproximadamente están efectivas en calle hasta el 2019, y esas 2.000 y pico están en riesgo de calle, es decir, mañana pueden estar en la calle. Entonces, esa vida tan dañada, tan en el borde de cualquier sistema, por fuera de las políticas públicas. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de todo el país, con más presupuesto de todo el país. Todo eso, ¿cómo se expresa en el espacio? Porque eso se verifica en el espacio, se verifica en el modo de transitar y de habitar el espacio. Lo que decimos siempre, ¿no? Lo que para nosotros es el espacio público, para quienes están en calle, de su espacio privado. Esto lo dice otra compañera, lo reitera siempre en la Asamblea, y saberlo es muy importante, porque mientras alguien está en una plaza por un rato, hay quienes la habitan durante todo el día o la habitan para dormir. Entonces, el Mutantour, en ese sentido, es
clave, porque es una manera de recorrer la ciudad con quienes la habitan más que nadie desde el espacio público, pero de otro modo, desde el disfrute, desde, entonces retomo, desde el proyecto de vida, de vínculos, de dignidad, de reparación de daños. Y ese es un proyecto con perspectiva de género. Porque si esto no le hubiésemos puesto Mutantur y le ponemos arriba feminismo, es la caracterización y la descripción del feminismo. ¿O no, compañeras? Compañeres. ¿O no? Es así. Y sí, algo, Dani... Sí, perdón. No, sí, un poco retomar lo que decías de... del derecho al disfrute, porque creo que también, ¿no? Cuando se piensa en la población en situación de calle, lo primero que se piensa es, bueno, en la vivienda, en las necesidades básicas, que claramente tienen todas las necesidades básicas insatisfechas. Pero lo que sucede cuando nosotros salimos a pasear es como, primero que es un cambio en la subjetividad para mí, ¿no? Porque somos todos compañeros que salimos a pasear, que estamos esto, que somos turistas, que tenemos derecho a ser turistas distintos, porque no nos gusta el turista... Perdón, para toda la vez. Pero digo, no somos cualquier turista, porque somos turistas que en realidad tienen un vínculo afectivo, ¿no? Con esto entre nosotros, podemos estar en el subte yendo, charlando, que podemos reírnos, que podemos cantar todos juntos, por ahí cuando estás de turista y vas sole, eso no te pasa. Me parece que hay algo de esa posibilidad que nos damos de disfrutar, que a los compas en situación de calle eso les cuesta mucho, porque hay que estar alerta cuando estás en la calle, ¿no? Ni siquiera dormir tranquilo podés. Entonces me parece que hay algo que sucede cuando salimos a pasear, que es increíble. Yo amo como ver a los compas, o sea, quedarme mirándolos y mirándoles, porque me parece que es hermoso como la transformación de sus caras frente a alguna obra en el museo. Y nos ha pasado de compañeros que se han quedado dormidos en el museo, que para nosotros también eso es parte del hecho artístico y de lo que intenta el Mutantur, porque es confiar en que hay otros que te están cuidando mientras ven una obra y que vos puedes dormir tranquilo. Y entonces me parece que hay algo de eso que se juega, que forma parte de lo que, digamos, de lo que se viene trabajando en la olla de la ASA, obviamente, que todas estas políticas de afectos, de cuidados, se vienen construyendo desde hace casi 20 años, que es lo que nos permite esto, después salir a la calle juntes y poder estar todos ahí disfrutando y queriendo estar un domingo a la tarde, después de un día de olla complejo, después de para todos un domingo ya a las 3 de la tarde no te da el cuerpo, pero sin embargo estamos ahí transitando la ciudad juntes y volviéndola a pensar. Y me parece que esto un poco que decía Mari, bueno, son las compas las que la habitan todo el tiempo, pero sin embargo están tan invisibilizados que parece que son parte del decorado, ¿no? Entonces, cuando la transitamos, esos relatos que ellos van contando, esos lugares que son sus lugares de todos los días, forma parte del relato del Mutant. Porque me parece que también eso es importante, cuando hablamos de contar las ciudades de otro código, es contar la ciudad desde los relatos de cada uno de nosotros, que el relato que puede traer la estudiante de turismo es tan importante como el relato que trae un compañero que duerme abajo de la autopista, digo, porque ese relato es propio, es biográfico, pero también habla de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires con ellos y desde siempre. Me parece que esto que hablamos siempre como de las capas que hay frente a los relatos, ¿no? ¿Qué va pasando y cómo vamos... yendo a lo subterráneo para seguir contando y sacando a luz relatos, miradas, y esto, y construcción de vínculos. Yo insisto siempre con eso, como, y me parece que también cuando nos pensamos feministas, también estamos pensando en volver a pensar los vínculos y en cómo acercarnos y en cómo construir vínculos más amables, y me parece que eso también se da en el Mutantur, y no es casual. Creo que eso. Sí, uy, qué lástima que se le desconecta a Lore, ¿no? Está diciendo que no le anda bien internet. Sí, y que Fer, ¿te acordás que siempre nos pasa cuando vamos a algún encuentro como asamblea? Además, Fer y yo somos compañeras de la asamblea, bueno, junto con Lore. Y nos pasa que por eso la elección del Mutantur también para esta jornada, porque la población con la que se trabaja, los compañeros con quienes se trabaja,
están en calle, la mayoría están en situación de calle, y lo que nos sucede cuando vamos a cualquier encuentro desde los feminismos es que no está muy considerada la población en calle, ¿no? Nos pasó, bueno, no sé en el de La Plata porque no fui, este año, bueno, fue muy distinto, pero el último que yo fui, no había una mesa, por ejemplo, del encuentro de mujeres, me refiero al encuentro de mujeres, fue el de Trelew, ¿no, Fer? Que fuimos el último, sí. Y no encontramos una mesa específica de discusión donde estuviese incluida las mujeres y disidencias en situación de calle. Como lo que hablábamos antes, ¿no? Como si no, ¿por qué? No hay representación. Como si no existieran. ¿Por qué? Porque entonces, porque no pueden llegar al encuentro, porque no. Bueno, y eso, haberlo pensado desde la universidad para acompañar un proyecto que una organización que sí pensó en la población en calle y en las mujeres en calle y las disidencias en calle, ¿cómo la pasan? ¿Qué es lo que les sucede? Que era un poco lo que Lore estaba contando al principio. Bueno, nos hace pensar en todo un universo que no, lamentablemente no es común, no es parte de la discusión común, ¿no? Como si no, lo que decíamos antes, como si no existieran. Son cuerpos que no, que están totalmente, ni siquiera se invisibilizados. No sé, es como para discutir. No, yo creo que no los ve el que no quiere ver, ¿viste? Porque digo, si hay algo que vos ves, son a los compas en situación de calle, no puedes no verlos, porque están ahí, están como habitando la cotidianeidad. Me parece que no lo ven porque hay que ver si a alguien les importa. Tengo un vecino cerruchándome la casa, perdón, no sé si se escucha el... pero bueno, me parece que hay algo de eso, del no verlos, que no es casual. Yo siempre digo, como trabajadora social que soy, que las políticas públicas nunca les llegan, que la teoría del derrame nunca les llega ni el derrame, o sea, ni la mísera gotita, porque no están pensadas para compañeros en situación de calle, porque es una... de una complejidad tan grande que habría que pensarlo de manera integral. Y como no estamos acostumbrados a pensar de manera integral, siempre se piensa salud por un lado, vivienda por el otro, es muy difícil. Y me parece que pensando en los encuentros plurinacionales, yo creo que hay algo de esto de que les compas no llegan. Bueno, están las compas de no tan distintas, que laburan con compañeres, mujeres y disidencias en situación de calle, pero si no son ellas que se organizan para, no llegan. Pensá que ya poder dar la guita para viajar al encuentro ya es un montón para compas que están en el día a día. Nosotros hemos viajado en los últimos encuentros con algunas compañeras en situación de calle y fue súper enriquecedor, porque me parece que es eso, es que puedan participar de los talleres y que hablen por ellas mismas, porque nosotras podemos hablar como militantes que laburamos con compas en situación de calle, pero yo no puedo nunca no es esa situación, la palabra, sé lo que es la experiencia de estar en calle. Y me parece que hay algo de eso, bueno, lo que es, también se dice desde el colectivo del LGBT, nada de nosotres sin nosotres, bueno, esto es lo mismo, como, y creo que el Mutant Tour está pensado desde ese lugar, digo, para hablar de turismo mutante, bueno, tenemos que construirlo con les compas, si no, es demagógico. Y me parece que esa también es como la importancia del Mutant, que les propios compas en calle no solo estén organizando los circuitos, sino que en el momento de participar de esos circuitos se construya todo el tiempo conocimiento y se colectivicen saberes. Me parece que hay algo de eso que es fundamental. Yo estoy enamorada de Mutant Tour en particular, perdón si no puedo ser muy objetiva, pero posta que para mí es eso, es una experiencia de educación popular, como yo creo que Freire, si estuviera vivo, nos abrazaría, porque posta, es como es real. Cuando uno habla de que todos traemos algo y todos tenemos un conocimiento para aportar y que a partir del conocimiento se construye algo, eso es el Mutant Tour. Creo que quien atraviesa un circuito del Mutant
se va transformado. Hay algo que te cuestionás, hay algo que es imposible salir de ahí ileso, ¿no? Ileso, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Atravesado por todo lo que va sucediendo, por la charla con un compañero, por la mirada de un compañero, por la pregunta que hacen los compañeros en los museos, que te dejan así como, ¿de dónde la sacó? Y me parece que eso también lo hablamos mucho cuando visitamos museos, si las guías de esos museos pueden mirar a les compas sin los prejuicios o sin los estereotipos, lo que se genera en ese intercambio es alucinante. Yo creo que la gente tendría que pedir que el Mutantour llegue a sus lugares, porque posta que te transforma. Hoy conversábamos con Dani, con una compañera, de colega, digamos, que va a hacer una nota sobre el Mutantour, entonces nos entrevistó, bueno, desde la perspectiva de la enseñanza, ¿no? De qué se puede enseñar desde el Mutantour, como dispositivo de enseñanza. Y bueno, obviamente que también enamoradas del Mutantour, por un poco que todo se condensa, porque es como que te ordena el Mutantour, ¿no? Te ordena la realidad, la lectura de la realidad. Y te acordás que le decíamos eso, que sirve para bajar las sospechas que hay tanto de un lado como del otro. Porque en esa integración que se da, se van diluyendo las distancias. Esa brecha que existe de clase, sobre todo de clase, pero por supuesto que también de género, bueno, en el Mutantour no es que desaparece, pero por un rato largo, porque son unas cuantas horas, tratemos de recordar las caravanas Mutantour, cómo esa distancia, y me encanta la palabra sospecha, porque es la desconfianza que te da la condición de un otro, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Entonces, eso en el Mutantour se desintegra un poco por un rato. Pero eso después te dura en el cuerpo, o sea, te queda, se te impregna, como decíamos antes. Y hoy, Mariana, pobre, la chica se tenía que ir y nosotras no parábamos de hablar, pero bueno, pasa esto. Destacábamos mucho ese proceso de horizontalidad continuo que se da durante todo el proceso de elaboración del circuito, donde para quienes por ahí no saben cómo trabajamos en el MUTAN, hay docentes, estudiantes de la universidad, hay compas militantes de la asamblea, hay compas que asisten a la olla, y entre todos conformamos un grupo de trabajo. Y le contábamos que ese proceso de horizontalidad que se da a lo largo de toda la producción de los recorridos, pero que continúa en ese recorrido, donde por ahí, no sé, vino una vecina y se sentó a tomar la merienda también, y había un compa y hay un estudiante, habló un docente, todo ese proceso de horizontalidad, y bueno, lo aprendimos también desde una mirada feminista, porque la realidad es que no podríamos hacer esa construcción colectiva sin pensar desde esa horizontalidad, donde cada uno aporta desde sus saberes, todos tenemos algo para decir y por eso la circulación del micrófono, pero también todos sentados en una misma mesa donde estamos compartiendo algo que me parece que, como siempre decimos, lo que se pone en juego es la producción de lo común, y esa producción de lo común, como dice Pía López, es la alternativa a las derechas neoliberales, la alternativa al capitalismo, la alternativa que intenta ser la construcción y de una posibilidad de elaborar colectivamente distintas soluciones. Y como siempre decimos, no vamos a solucionar, no vamos a conseguir un techo para cada uno de los compañeros, pero esta posibilidad de salir a disfrutar, de acceder a la ciudad de otra manera y pensar en el disfrute, sobre todo en una sociedad donde el disfrute siempre está mal visto porque hay que ser productivo, y que el feminismo en los últimos años ha puesto de nuevo en juego esta posibilidad de acceso al disfrute en todas las dimensiones posibles. Me parece que ahí es donde más se expresa esta idea de pensar al proyecto, no, como decíamos, no es que vamos a hacer un recorrido, que no está mal, ¿no? Pero es que vamos a hacer un recorrido sobre las mujeres de la ciudad, sino que ese enfoque de género tiene que atravesar y atravesarnos
por los vínculos, por el trato que queremos tener entre nosotros, y pensando también, digo, para no olvidarnos, que justo también está Vicky escuchando, que en nuestra universidad no es que hay una herramienta, una normativa para hablar de género, hay un programa transversal que está planteado para que ese programa transversal esté dentro de las paredes de la universidad, pero que también pueda cruzar hacia otros espacios como este que compartimos con la Asamblea y que hace ya 3 años que venimos compartiendo desde este enfoque. Me parece que ahí hay algo fundamental porque hay principios políticos que se ponen a la par, ¿no? Y creo que poder compartir esas visiones entre la organización y la universidad me parece que hace que, bueno, sea como una explosión absoluta y que podamos trabajar de forma tan coherente a esta mirada del mundo que planteamos, que no es solamente un decir, sino que está desde lo que pensamos, desde lo que decimos y desde el accionar. Bueno, y ahí está la potencia de poder colectivizarnos, ¿no? Me parece que esto que decíamos antes y que decimos siempre con Eli en las clases, ¿qué traen los feminismos que también, tal vez como herencia de los movimientos de derechos humanos? La colectivización, volver a eso que contra lo que tanto, pero tanto se batalló y que el terrorismo de Estado logró desarticular, la colectivización de la sociedad, y vuelve fuertemente de la mano de los feminismos, como proyectos de vida, de reconstrucción de la vida, de darle valor a la vida, y no la vida como dice Rita Segato, como una cosa, como lo mensurable, como lo medible, ¿no? como un valor de cambio. Y me parece que esto, en relación a lo que decía Dani, creo que de ninguna manera nos sucede en soledad. Nos está sucediendo, ¿por qué? Porque tenemos todos estos atravesamientos y todos estos territorios recorridos, porque estamos en la asamblea, porque además estamos en otros barrios, porque nos vinculamos con distintos colectivos, y entonces se van juntando, ¿no? Las narrativas se van juntando y le da veracidad a lo que pensamos, le da legitimidad. Entonces no nos sentimos tan solas. Y aquello que tímidamente comenzábamos a decir como algo que se nos escapaba, ¿no? Y que a veces hasta medíamos cuál era el impacto, ahora no estamos midiendo cuál es el impacto, problema del que lo recibe, ¿no? Ahora ya está. Por eso, como diría el cita, Fer, bueno, ahora agárrense porque... Agárrense, compañeros. Agárrense, chicos, porque nos llegó el feminismo. Ahora para atrás no volvemos. Y eso es maravilloso porque pensar que todos esos recorridos van formando nuevos conceptos, que no son tan nuevos, ¿no? Pero digo, resignificando conceptos, resignificando el lenguaje. Hoy, ayer y hoy que hablábamos tanto sobre el valor de la lengua como pura representación y por lo tanto el movimiento, y entonces qué incoherencia no dejar que las palabras cambien, que los modos de expresarnos cambien, todo eso que son resistencias, claro que lo son, porque afectan privilegios, claro que sí. Entonces, la receta es muy clarita, cuando estamos afectando y moviendo algo de esa pirámide, y bueno, nos vamos a dar cuenta cuando se quejan, porque en ese movimiento se les cae algún privilegio. Desde lo social, ¿no? Ni siquiera es consciente, así como a veces tampoco es consciente, y para esto no hay que ser varón, mujer, disidencia, o sea, es una manera de mirar el mundo, porque ¿cuántas compañeras mujeres tienen el mismo discurso machista que vemos en un montón de compañeros varones? Sí, eso, sabes que mientras estabas hablando yo te iba a decir eso, ¿no? Porque no es cualquier feminismo, me parece que también hay algo de eso, desde, bueno, primero que son muchos los feminismos, segundo que nosotros intentamos un feminismo que sea popular, porque es desde la base, desde el territorio, ¿no? Como, y a veces es muy difícil, porque hay otros espacios que se dicen feministas, que no, que lo que hacen es excluir, que lo que hacen es atacar y violentarse con compañeros que la verdad que no la están pasando bien, y entonces además
tienen que sentirse expulsadas en estos espacios. Entonces me parece que también ahí es tan bueno también en estos momentos en que una, bueno, se vuelve a replantear las cosas. Yo escuchaba un poco lo de la otredad y lo común, y pienso en Marlene Guayar, que es una travesti activista, que ella habla de nostredad, ¿no? Ella dice, bueno, lo que tenemos que hacer es construir nostredad, que es, bueno, hay cosas en las que no vamos a coincidir, pero hay otras que sí, que es que no somos, ¿no? Nosotros no somos genocidas, nosotras no somos machistas. Ahí nos encontramos y ahí construimos. Entonces me parece que no se trata de si sos mujer o no sos mujer, es porque si sos mujer pero sos machista, y capaz yo no voy a poder construir con vos. Aunque el feminismo te va a llegar a vos también y te va a cambiar la vida, pero la verdad es que no vamos a sentarnos a construir con vos, pero sí nos vamos a sentar a construir con nuestras compañeras. Yo me acuerdo cuando fue todo el tratamiento de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, pero la anterior, ¿no? Este proyecto que está, nos decían, bueno, ¿y qué piensan las compañeras en situación de calle? Y las compañeras en situación de calle son todas pañuelos celestes. Pero todas, o sea, yo no voy a decirte sí, apoya, pero cuando vos te sentabas a hablar con las compas, no se trata de si estás a favor o no del aborto, vos querés decidir por tu cuerpo, vos querés ser quien decide si tenés 8 hijos o no tenés ninguno, sí, bueno, esa es la discusión, pero es poder sentarse a pensar con esas compañeras, porque hay otra cosa que nos une. No me pondría a sentar a discutir con los antiderechos, porque ahí lo que se está jugando es otra cosa. Pero con nuestras compas en situación de calle sí hay algo que podemos, que nos encuentra, y es todo eso que no somos. Y yo estoy segura que mis compas en situación de calle no son antiderechos. Que capaz no están a favor del aborto, porque bueno, hay otra cosa que las constituye y hay otra cosa que las atraviesa. Yo también pienso en esto, bueno, la maternidad será deseada o no será, pero pensemos que el deseo también es una construcción. Entonces, hay que seguir pensándose y me parece que estos espacios también nos ayudan a seguir cuestionándolo todo. Mariana ayer decía algo, bueno, cuando se institucionaliza, hay que ya volver a pensar en lo instituyente. Bueno, esto es así, ¿no? Como, bueno, cuando empezamos a decir y a sentirnos cómodas en algunos lugares, paremos la bocha y volvamos a iniciar el juego. Me parece que hay algo de eso. Y el MUTAN también es eso. Es todo el tiempo estar construyendo y reconstruyendo y viendo qué relatos sí, por qué esos relatos no están en ningún lado, pero existen. Porque digo, este Estado-Nación se creó por el aniquilamiento de muchísimos y muchísimas. Entonces, seguir pensando eso, bueno, ¿qué Estado, qué nación, qué queremos construir? Y me parece que hay algo de las redes, de las tramas que vamos ahí tejiendo entre todos, que es parte de la asamblea, que es parte del MUTAN y que es parte de los feminismos, esto que decían recién. Es imposible un feminismo que no sea horizontal o un feminismo que no sea anti todo lo que durante todo este tiempo nos ha tenido calladas, violentadas, violentades, nada, y es seguir construyendo, y es en lo colectivo, solas, solos, soles. Sí, y sumar también a, hablando de visibilizar, también a visibilizar como violencia la sobrecarga sobre las mujeres o quienes se ocupan, quienes están signadas por una cuestión que creemos que hemos naturalizado durante siglos, que tiene la culpa el capitalismo, que tiene la culpa el patriarcado y que tiene la culpa la conquista de América también, ¿no? Sí. Porque se ata a eso, que es la mujer en la casa, con el cuidado, pero a su vez trabajando, digo, las mujeres y todos aquellos cuerpos y sujetos y sujetas sociales que estamos signadas para ese rol. Entonces hay una carga desmesurada y desproporcionada sobre esos cuerpos que además, si sos pobre, si estás en calle, claro, es mucho más. Entonces se pierden derechos porque ¿cómo pensar que una compañera en calle vaya a pensar en pasear? No se concibe, porque encima que está, que es mujer, tiene pibes, es madre, mirá cómo tiene a los pibes, y los tiene en la calle. Y es todo el sentido común que
suma a la sobrecarga sobre esa persona y bueno, y eso no sé si es tan visible. Es tan fuerte el sentido común, tan, tan fuerte. Y a nosotros nos pasa con el Mutantour. ¿Quiénes son mayoritariamente nuestros clientes del Mutantour? Son varones. Los que están paseando son varones. Entonces, tal vez tendríamos que pensar, y no es que no hay compañeras en calle, está bien, también producto de un sistema patriarcal, el mayor porcentaje es de compañeros varones en calle, pero también de compañeres, compañeras y compañeros que, ¿y por qué no se sienten con el derecho a dar un paseo? ¿Porque está con los pibes? ¿Porque son violentadas de distintas maneras? Es decir, eso visibilizarlo como violencia, porque es una violencia sistémica, epistémica, porque es una manera de habernos conocido, ¿no? Es una manera de habernos construido desde una forma de ser, de reconocernos y decir, bueno, estamos sin nada para esto. Entonces, en otro rol, puestas en otro rol, o dándole bola al deseo y al paseo como deseo, o a habitar la ciudad sin miedo, a caminar sin miedo, no, eso no te corresponde, no estás para eso. Creo que el Mutantour tiene eso, de que rompe justamente con la idea de que hay merecedores y no merecedores del disfrute, del paseo, del goce, de todo. O sea, creo que ahí incluso lo más importante que hace es hacer creer a estas personas que se encuentran en un lugar en el que no creen que son merecedoras de decirles sí, sos sujeto o sujeta de derecho. Tenés ese derecho tanto a pasear como a tener una vivienda, como a tener salud, a tener todos los accesos que sean básicos y no básicos para tu vida. Y ahí me parece que está buenísimo porque se acuerdan que hace poquito en las reuniones del MUTAN decíamos, bueno, ¿qué hacíamos? No me acuerdo de dónde salió la pregunta que le había traído Mariana, alguien le había preguntado y entonces era, pero entonces ¿qué hacen en el Mutantour? Bueno, eso hacemos, disfrutamos un rato, accedemos a un paseo en un día que está caracterizado como el día del descanso, el paseo, que es el día domingo. Recorremos la ciudad de otra forma, de la forma que nosotros queremos recorrer la ciudad, con el relato que nosotros queremos poner sobre esa ciudad y de alguna forma salimos a disfrutar, que me parece que en los últimos años los movimientos feministas han puesto esto en juego, ¿no? Porque para la sociedad capitalista el disfrute es todo lo contrario a la producción y entonces el que, como no producís, bueno, ¿cómo vas a tener derecho a disfrutar? Y creo que hay una frase de ese gato que hemos dicho varias veces, creo que si no vamos a como a la punta del diamante, al centro, al núcleo del lío, me parece que nos estamos perdiendo de estas cuestiones, ¿no? Que parecen tan pequeñas, pero que la verdad que hemos visto a lo largo del desarrollo del Mutantour, a lo largo de los recorridos que hemos realizado, que el derecho al disfrute no es una cuestión menor. Que no es un dato menor poder salir un rato a pasear y acceder a un montón de espacios que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la educación no formal por ahí, pero que de alguna forma nos permite romper ciertas barreras simbólicas que esos lugares para un montón de personas están anulados y en esa anulación también se anula parte de ese disfrute. Entonces creo que poder poner en foco esto de salir a disfrutar, salir a recorrer la ciudad desde ese modo de ser turista, que además es todo con toda una disposición al aprendizaje, a la recreación, al compartir, me parece que ahí está el fuerte del MUTAN pensando en para qué nosotros hacemos este proyecto, qué es lo que aporta este proyecto. Bueno, ya hoy, en este mundo, hoy no por pandemia, ¿no? Pero en este mundo, disfrutar un ratito me parece que es un montón. Y el gran aporte de los feminismos es volver a
poder repensarnos como personas que tienen derecho a disfrutar, y ya no solo limitadas a determinadas tareas, ¿no? Que tienen que ver con el cuidado del hogar, con el cuidado de las personas que tenemos a cargo, con determinados laburos. Me parece que salir a disfrutar ya es un montonazo. Y pensando en esto que decía Mariana, me acuerdo que varias veces algunas compañeras con niñas chiquititas por ahí se han ido antes de los recorridos, ¿no? Y bueno, eso es una cuestión que aparece, que no es una cuestión menor. Hace un ratito decíamos el patriarcado atado a la conquista, ¿no? No podés hablar de patriarcado si no hablas de la conquista de América. Y la conquista como estigmatización, como supresión, lo estoy leyendo, porque encontré fui a buscar un texto que me regaló mi querida compañera Fernanda, que después les voy a mostrar qué texto es, y dice así, podemos encontrar algunas constantes en una línea histórica que va desde la conquista hasta hoy, la estigmatización, la supresión de la palabra propia y colectiva, la patologización, criminalización y la deshumanización. Eso es de la conquista y es actual, con distintos ropajes, ¿no? Pero entonces, desde hablar, porque nosotros venimos también hablando de la necesidad de descolonizar el turismo, pero para descolonizar el turismo, descolonizas el pensamiento, porque el turismo no tiene un campo autónomo, el turismo es parte de la vida de las personas también. Entonces, me parece que esto también tiene que ver con lo que decíamos del lenguaje. Hay, por eso digo, es desde cómo nos fuimos construyendo y conociendo como latinoamericanos y sudamericanos. Entonces, ¿desde qué lugar nos construimos? Tan desde abajo que claro, ni preguntarnos sobre el idioma, sobre el lenguaje, quiero decir, sobre cómo nombrarnos, cómo denominarnos, quiénes son los que nos van a denominar. Siempre hay un otro que está nominando y dominando. Y en ese sentido, quería leer otra cosa, y ya les muestro de qué librito lo estoy leyendo, porque es un diccionario este librito. Mirá la pista que te doy, Fernanda López. Y dice así, entonces, el diccionario también implica una expulsión de sentidos y de existencias. Las palabras que no figuran, lo que decíamos antes, ¿dónde y quiénes definen esas palabras que no figuran? Las existencias expulsadas del paraíso del diccionario tienen en este momento terrenal y verdadero una historia que se cruza con la de las otras palabras. Las otras palabras se resignifican en esa relación, caen, se disuelven. En este libro, parte de esa historia por fin se convierte en texto. Diccionario de la T a la T. El diccionario travesti, bueno, ahí sale al revés, ¿no? De Marlene Guayar, el diccionario travesti de la T a la T. Está buenísimo. Bueno, ¿cuántas lecturas que tendríamos que hacer para desarmar, descolonizar? Y bueno, pero es el caminito. Por eso es que a nosotras nos fue pasando como desde distintos lugares, ¿no? Que al final no son distintos, porque fuimos transitando todos esos lugares, y no es casual que estemos en la universidad pública, que a su vez estemos en el territorio con las organizaciones, que seamos militantes, que empecemos a atravesar todo esto en nuestras narrativas, en las clases, que nos juntemos entre compañeros y empecemos a discutir esto. Por eso es que nos sumamos también a esta jornada, porque queríamos sentarnos acá a discutir, a charlar, a que se, y bueno, y son caminos que se van encontrando. No es casual que tengamos al lado nuestro para dar una clase un librito de Camila Sosa y de María Pía López. Casi como nuestras Biblias, qué sé yo, deberíamos encontrar otro nombre. Claro, otro nombre. Pero sí, son nuestros talismanes, qué sé yo. A mí me cuesta mucho, sé que a Eli también, no tener alguna lectura feminista al lado nuestro para echar mano, porque siempre hay una respuesta.
Y el otro día, en la charla de Derechos Humanos, el compañero Mario Volpe, cuando Vero le hace la pregunta a Mario, le dice, ¿vos a qué atribuís que la el mensaje, la enseñanza de las Fuerzas Armadas siempre haya sido la enseñanza de la violencia para hacerte hombre, ¿no? Por ejemplo, el servicio militar. Y así desde, como vos decías, desde la constitución del Estado-Nación, ¿no? ¿Qué hace el Estado-Nación? Lo primero que hace es armar el ejército. Y, bueno, porque esa, la formación en las Fuerzas Armadas es el sufrimiento, el avasallamiento, y claro, bueno, eso se va constituyendo en el ser macho, ser varón, que la violencia es la que te endurece y después es ese ejercicio de la violencia el que reproducís. ¿Y qué le contesta Mario? Y es el patriarcado, le dijo. Así, con esa simpleza, sí, claro, claro que es el patriarcado. Creo que Eli quería decir algo porque había abierto el micrófono y yo seguía hablando. No, que yo tengo otro nombre para aportar de nuestra biblioteca, que es Tamara Tenenbaum. Esa Biblia que me regalaron las chicas, Marian y Dani, que me lo devoré en menos de una semana. Y dije, ¿por qué no me llegó este libro antes? Porque fue la solución a un montón de respuestas, pero así también de preguntas, ¿no? Y habla mucho también esto, ¿no? De la construcción de las masculinidades, porque uno piensa, bueno, en definitiva, quienes somos las víctimas del patriarcado son las mujeres, las travestis, las trans, no, los varones también, porque también se construye un sujeto de cómo ser en este mundo, ¿no? De qué características tiene que tener el varón para poder transitar el día a día, y me parece que ahí también, estos espacios que tenemos nosotras acá, lo deberían de tener ellos también, porque si no, pues nosotras no vamos a hacer más de lo que hicimos hasta ahora, no vamos sí. a seguir explicando. Eli, pensaba en eso, porque me parece que sí, obviamente que el patriarcado, digo, a todes más o menos, por algo nos atraviesa y nos hace mal, pero creo que para los varones poder como repensarse implica también salirse de los privilegios. Entonces, no sé cuánto no terminan como eligiendo esas cosas del patriarcado que también son una porquería para ellos, pero que los dejan en un lugar de privilegio para con otros. Yo igual, si hay algún varón cis hetero que nos está mirando y quiere como repensarse, Lucho Fabri habla muchísimo de masculinidades. Y nada, y habla mucho de esto, de qué pasa con las violencias con las que fueron criados los varones y qué hace que un varón como él, que es un varón gay, haya sufrido violencias o haya tenido que en algunos momentos ser testigo y hasta cómplice de esas violencias para no ser violentado él también. Entonces me parece que está re bueno en esto que también pasa de las complicidades entre varones que puedan eso, ir generando sus propios espacios. Me parece que nosotras ya tenemos demasiado como para seguir educándolos a ellos. El otro día yo le dije a unos varones, edúquense entre ustedes, y se enojaron. Pero, ¿por qué nos tendríamos que educar? Le digo, literalidad, muchachos, no. Pero me parece que hay algo de eso, que sí, que nosotras también tenemos otro proceso hecho, y que cuando decimos que el feminismo en realidad esto nos va a cambiar la vida a todos, es por eso. Que también creemos que los varones cis han sido criados en el patriarcado de un modo que a algunos les ha hecho mucho daño. A otros por ahí todavía no se dan cuenta, pero me parece que el feminismo cuando dicen es lo contrario al machismo, no es que sacamos el machismo para hacer el feminismo y explotarlos a los varones. De ninguna manera el feminismo está pensando en eso, al contrario, me parece que justamente es eso, que bueno, que ellos también buscan sus espacios, sus bibliografías. A mí Tamara también me gusta mucho, creo que ella habla desde otra perspectiva más clase media, mujer cis, que igual lo aclara desde el vamos, eso también me parece que es súper súper loable, ¿no? Como decir, bueno, yo me paro desde acá, esto no les va a alcanzar a todos, pero es que esto me parece que nosotras
estamos todo el tiempo buscando lugares donde reconocernos, lugares donde construir. Pensaba en esto del derecho al ocio, ¿no? Que cuando nos sacan ese derecho al ocio, nos sacan esto, ¿no? Como la posibilidad de la ronda de mate para seguir construyendo, que por suerte mujeres y disidencias lo tenemos. La conversa es algo que nos constituye. O sea, nos juntamos a charlar, vamos a estar 25 horas, los chicos se juntan a jugar a la Play, no sé, y no hablan entre ellos. Creo que esa es una ventaja que tenemos. Lo digo, pero no lo digo de guacha, ¿eh? Lo digo porque es verdad, nosotras tenemos la conversa, las pibis nos juntamos a hablar. Y ahí se construyen nuevas cosas, y ahí hasta se destruyen o se desorganizan cosas que no nos interesan. Y mientras hablábamos recién, yo pensaba en esto que decía Mari, de bueno, o Dani, no me acuerdo quién lo dijo, de que por ahí cuando vienen compas, mujeres en situación de calle, vienen con sus niñes y se tienen que ir antes, o nada, o esto de tener que ir con los pibes de un lado para el otro, a veces no les permite disfrutar del paseo. Brigitte Bassano dice algo que es súper interesante, que es, bueno, pensar lo poliamoroso también en el cuidado de las niñas y las viejas, ¿no? Entonces, pensaba, como para pensarlo a futuro, en algún mutantur futuro, de esto, colectivizar los cuidados de las niñas entre todas las que estemos en el mutantur, ¿no? Que no sea la mamá la única que tiene que poner la mirada sobre esos niños que van a pasear con nosotros, nosotres, sino por ahí eso, hasta poder... tener como cuidados poliamorosos entre nosotros, que haga que, bueno, que esa mamá que durante toda la semana carga con sus cosas y además carga con los cuidados exclusivos de sus niñas, estando en calle, con todo lo que esas miradas de afuera le deben devolver, de esto que decía Mari, estar en situación de calle con sus hijas, bueno, que en ese momento del paseo también podamos pensar en cómo colectivizar esos cuidados para que ella también disfrute. No sé, lo pienso ahora que lo estamos charlando, no se me había ocurrido antes. Como me parece que eso también, la posibilidad del ocio nos permite seguir pensando que si estamos tratando de ser productivos 24/7, no nos podemos sentar a pensar ni a cambiarlo todo. Está bueno, Fer, esto que decís, porque fíjate que estoy pensando en Mutan Pasados y sin haberlo charlado ha sucedido, ¿no? Porque les pibes van corriendo y, bueno, tengo la imagen de más de uno siguiéndolos con la mirada, a ver si están ahí, si están disfrutando. Y me parece que eso habla de, que está en el librito de Marcela Lagarde, eso habla de esa posibilidad de no poder pensarnos si no es con otros. Y creo que ahí está primero lo que nosotras hablamos desde el Mutan siempre, que es la potencia de lo colectivo, pero que está tan incorporado y está tan impregnado en nuestra mirada sobre el mundo que, mira, sin haberlo charlado nunca, salió ahora, pero bueno, a mí se me vino, seguro a las chicas también, se me vino el recuerdo de muchas personas prestando atención a esos nenes y nenas que están en el recorrido. Me parece que está que es otro de las puntas para poder charlar en esta posibilidad de no poder pensarnos si no es en colectivo, porque la realidad es que no hay posibilidad de construir un feminismo popular que no sea con otras, y sobre todo pensando en este posicionamiento que lo hemos dejado bastante marcado, creo. Sí, y también poder pensar que si entonces quienes ocupan el rol de madres, quienes hacen el trabajo de madres, entonces no tienen derecho a nada más que ser madres, a ese cuidado, ¿no? Y es una carga a veces muy desmesurada, porque es una enorme carga de responsabilidad, de culpa, ¿no? A eso se le suma la culpa de esta sociedad judío-cristiana, y todos los ojos mirando sobre esas formas del cuidado. Qué lástima que no está Lore, porque hemos pasado situaciones con ella muy que expresarían esto, ¿no? La misma situación de la mano de alguien que podría ser un padre con alguien que podría ser una madre,
la mirada de quienes están alrededor y el juicio de quienes están alrededor es completamente diferente. Y ni hablar si estás en calle, porque entonces se van sumando cargas que hacen que además tengas la culpa de todo eso. Y es una mochila difícil de llevar, por lo menos muy pesada. Entonces, claro, ¿qué vas a pensar en el disfrute? ¿En qué? ¿En el disfrute de qué? ¿En qué momento vas a disfrutar algo? Y ahí es cuando entonces nuestra actividad se vuelve profundamente política, porque pensarla para el disfrute en ese sentido es emancipación, es autonomía. Volviendo a Lagarde, que ya la hemos citado varias veces en las charlas, claro, porque ella dice, no es posible pensar la emancipación desde los feminismos, la autonomía, sin la autonomía económica, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, justamente, si ¿en qué vas a pensar? En salir a pasear, si dependés de una economía machista, si dependés de alguien que te autorice para hacer eso porque es quien te mantiene, porque es el que trae unos mangos o es el que... Eso es fundamental. Entonces ahí aparece otro actor clave, que es el Estado. Como se habló en otra de las charlas, ¿se acuerdan, chicas? Que lo decía Bettina Rolfi, que decía, bueno, las políticas públicas tienen que, todas las políticas públicas tienen que tener perspectiva de género. Porque entonces no es que vos vas a hacer, qué sé yo, vas a abrir el área de género en algún ámbito. No, la política pública de género, con perspectiva de género, es la que genera las condiciones para que entonces las mujeres y las disidencias puedan asumir todos los roles que tienen que asumir y además todos los aspectos del disfrute. ¿Pero por qué? Porque tienen la autonomía, es decir, los derechos. Pero si no se dan las condiciones, ¿cómo hacemos? Es muy difícil. Y eso, nosotras decimos, no solo tiene que ver con el cupo laboral, con que las mujeres accedamos a los puestos de trabajo que todavía nos falta acceder. Sí, con la igualación de mínima del salario, de mínima, ¿no? Sí, con que está bien que tengamos puestos laborales donde no teníamos. Es una conquista, pero eso no alcanza. Porque no es que transforma que haya una mujer al mando de un ministerio o no sé, o tenga el más alto puesto en una empresa. Eso no transforma nada si no hay una mirada de género. Entonces, ahí también son como un montón de aspectos que hay que poner en discusión y que para esto sirven estos espacios. Sabemos que estamos cargados de charlas, que todo el tiempo estamos dando charlas porque la pandemia nos puso en esta situación de todo el tiempo haya charlas. Bueno, pero está la posibilidad de poder acercar estos conversatorios. Recuerdo que esto es un conversatorio, por eso esta forma, como decía Fer, nos sentamos a charlar, nos sentamos a conversar, pero también para darle la dimensión humana a esta charla. Es una charla que podemos tener en cualquier momento. No hace falta hacer un seminario, también podemos tenerlo así, en el llano. Por eso es que queríamos que fuera un conversatorio, ¿no, Dani? Hacete cargo, vos, fue tu idea, aparte. Iba a decirte, estábamos diciendo con Eli, que digas tu ejemplo de mujer que accede al poder y que después reproduce las lógicas del patriarcado, que siempre te encanta contar. Pero me parece que esa posibilidad de también poner en discusión, si bien hubo avances, obviamente, hay que seguir poniendo cosas en discusión. Pensemos también que es la primera vez en la historia argentina que se aprueba el presupuesto con perspectiva de género y se armó un descontrol, que es lo mismo que hablábamos ayer con el tema del lenguaje no sexista en la universidad, ¿no? Como que frente siempre al avance en la conquista de derechos, siempre hay un sector que frente a ese avance, aunque ni lo toque, porque por ejemplo el uso del lenguaje no sexista en la universidad es selectivo, nadie nos obliga a usar lenguaje no sexista y sin embargo se armó un descontrol como si hubieran dicho ahora todos van a escribir con la X, todas van a escribir con la E, entonces me parece que está buenísimo poder plantear que han constituido muchos avances, de hecho, para llevarlo al sector del turismo también hubo un montón de avances,
pero bueno, nos falta un montón para que justamente esto que decía Mariana, que realmente sea transformador y como dice la frase de Cerato, vaya al quid de la cuestión y permita romper todo, porque si no se institucionaliza y terminamos no transformando justamente nada. Me parece que ahí está el punto central de toda esta discusión y de toda esta charla. Y creo que por eso, como para volver del conversatorio, porque en un rato nos van a echar, chicas, del conversatorio, vamos a tener que seguir por otro sector. Me parece que está buenísimo poder visibilizar un proyecto que se propone desde bases transformadoras. Y eso tiene que ver con que justamente quienes construyen y constituyen el territorio son las personas que trabajan, participan, acceden a ese proyecto. Creo que ahí está lo transformador. Si no, es medio que hablar por boca de ganso, como decía Fer, y hablando desde posiciones que no las tenemos también, ¿no? Porque el ejemplo de Tamara, que por eso a mí también me encanta, es que ella ya desde un inicio plantea desde qué lugar habla. Y me parece que acá nosotras también hemos planteado desde qué lugar hablábamos y en qué es lo que pretendíamos también con ese proyecto, desde la universidad, desde la asamblea, y cómo pudimos hacer ese trabajo colectivo en conjunto, proponiendo que justamente las bases de ese proyecto sigan siendo las bases. Y por eso, como decimos siempre, no es que se podría replicar o que lo podríamos estandarizar para llevar a otros territorios, sino que lo que hace que sea tan particular es que justamente siga sosteniéndose desde una organización social y política a la que nosotros, como universidad, como docentes, estudiantes, nos sumamos y nos acoplamos a algo que estaba medio planteado. No sé si Eli quería decir algo. Bueno, yo había abierto el micrófono justo por el tema del lenguaje para compartir lo de la universidad, del manual de estilo y normas de redacción de la UNDAD, que va en línea a eso, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Del lenguaje como una construcción política. Y desde la universidad se plantea eso, ¿no? Entendemos el lenguaje como una construcción cultural que se modifica con los usos y las costumbres. Históricamente se han establecido normas que contribuyen a naturalizar un mundo desigual e injusto, donde se jerarquiza lo masculino y se excluye lo femenino y diverso. Cambiar el uso del lenguaje implica un cambio cultural. Como parte de la universidad joven e innovadora, llevamos adelante el desafío de entender, pensar y representar al mundo de una manera más justa e igualitaria. Por eso, a efectos de aportar herramientas a este debate, hemos realizado la siguiente selección de pautas de redacción en lenguaje no sexista para uso y consulta dentro del ámbito de nuestra comunidad universitaria. Obviamente que, como decía antes, ¿no?, la compañera, no es algo obligatorio, sino que queda a elección tanto de la comunidad estudiantil como de les profes. Bueno, nos quedan unos minutitos. ¿Hablen ahora o...? Anto, Fer. Yo me doy cuenta que salgo con el nombre de mi hijo, ¿se dieron cuenta? Sí. Román Cot, esto es muy... Nunca me pasó, hoy me pasa. Es como para tematizar, ¿no? Claro. Te quiero. Yo quería decir algo que decimos siempre con las compañeras que hemos armado un espacio de género en nuestro lugar de militancia, y siempre decimos que lo que nos une es lo amoroso, ¿no? Sí. Creo que siempre decimos eso, nos une lo amoroso, el cuidado, lo delicado, en el sentido de la delicadeza de estar en los detalles, porque la vida son detalles, en fijarnos si, no sé, si
si bien, si tiene cara de tal cosa o de tal otra, entonces le está pasando esto, le está pasando lo otro, si come o no come, ¿no? Aspectos que muchas veces son desvalorizados porque son tareas feminizadas, son tareas femeninas, entonces de eso se ocupa quien es débil y tiene tiempo de ocuparse de esas cosas. Y finalmente es desde ahí desde donde se sostienen los vínculos y desde donde en un colectivo como ese que nosotros que armamos de mujeres, en principio de mujeres, de todas las edades, es desde donde nos sentimos seguras y desde donde vamos arrancando con otras potencias y dándonos cuenta de toda la potencia que tenemos como mujeres, como militantes y la potencia política que tiene el feminismo. Pero desde ese cuidado, porque parte desde ahí. Entonces, ¿cómo pensaba recién cuando las escuchaba, cómo se nos ha arrinconado históricamente a asociar todo eso que tiene que ver con un proyecto que fortalece la vida, el cuidado de la vida, en este contexto donde luchamos por la vida, cómo se nos ha arrinconado a pensarnos y a construirnos como las débiles? Y esto, insisto, viene desde el momento, el punto cero, ¿no? De inicio de la conquista de América, donde, bueno, el indio, hay quienes han escrito sobre esto, ¿no? El indio era débil como las mujeres. Entonces, esas metáforas, esas construcciones simbólicas, que son históricas y que están en la memoria de los territorios, claro que las tenemos en nuestras memorias. Hay una memoria histórica ahí que permanece y sobre la que nos vamos constituyendo. Entonces, como dice Marcela Lagarde también, las mujeres hoy somos mujeres sincréticas, que estamos con un formato de mandatos que nos viene de siglos y de siglos, fundado en esa concepción sobre lo femenino, y además utilizado lo femenino para feminizar a los varones, y casi como una tortura el feminizar los cuerpos de los varones y las vidas de los varones, pero como algo tortuoso, todo eso nos ha constituido. Entonces hoy, con ese enorme mandato histórico, cultural y muchas veces familiar, ¡ja!, nos aparecen, nos atraviesan los feminismos. Es decir, construimos los feminismos. Entonces, nos es un poco más difícil, incluso a las que tenemos algunas décadas más. Y claro, porque hemos sido criadas por mujeres que han sido criadas además por mujeres de principios del siglo XX. Entonces, se nos hace un poco difícil. Pero como dice María Pía, del dolor a la organización, ¿no? También me quedé pensando en eso. Claro, hemos podido transformar un dolor histórico, un dolor que se constituye y se va construyendo desde hace 500 años, y por lo menos acá en América, y a pesar de eso, y de que nos matan a las pibas, y que hemos tenido que salir a la calle a mostrarnos, esto es terrible, chicas, se arma una potencia de feminista desde el dolor, porque salimos a la calle porque nos matan a las pibas, ¿se acuerdan de eso, no? Entonces, ese dolor transformado en organización es lo que nos da potencia. Pero ¿cómo hasta eso, no? Hemos tenido que reconvertirnos desde ese dolor, sin olvidarlo, al contrario, para visibilizarlo, pero además para salir con alegría a la calle, porque hemos hasta podido hacer de todo eso la ola verde, la fiesta del glitter, ¿no? Como también dice María Pía en su libro, y eso es maravilloso, y pienso, ¿quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron antes que nosotras, que estos últimos años? ¿Quiénes pudieron transformar ese dolor en organización? ¿Quiénes hicieron ese duelo? Que también lo expresa María Pía en su libro, y que es, me parece, el hilo conductor. Es pensar los feminismos actuales como herederos de los movimientos de derechos humanos. Es decir, que se fundan ahí, en el fueguito de los derechos. Porque fueron las madres. Fueron las madres las que transformaron ese dolor, no en venganza, en justicia.
Entonces, bueno, miren, ¿no? Con todo lo, toda la herencia, ahí sí que hay una enorme, enorme herencia que además nos enorgullece, pero cuánta carga y cuánto aprendizaje. Sí, inclusive Diana Sacayán dice en una entrevista sí. que la ley de identidad de géneros no hubiese sido lo que es si no hubiese conocido a las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, ahí también, ¿no? Otra vez volvemos a esa raíz de los organismos de derechos humanos. Yo, o sea, si me permiten, porque bueno, poeta, pero hablaban de las madres y hablaban de las trabas, y Susi tiene un, Susi Shock, tiene un poema que ahí lo estuve googleando mientras ustedes hablaban, que se llama Madres y Abuelas Trabas de Pañuelo Blanco, y que si quieren lo comparto, lo leo, que dice así. Hay madres y abuelas trabas de pañuelo blanco giran en el conurbano alrededor de la pirámide de un bicentenario a donde desaparecidas todavía vamos, sin estado de derecho ni estado de gracia. Solo la ronda de esperar el auto que frene y que tire esos pesos mugrientos para pagar la pensión, rodar, rodar, siempre rodar, más trabas de huellas, lejos de la binaria calma de la tele en casa y esa santita idea de mesitas floreadas. A este desfile vamos, sudacas, armadas de la nueva idea, con carteles, con la foto del chico, con nombre de nena, o al revés, esa bandera que no siempre la cargan los militantes, que tan a la izquierda les da vergüencita de derecha llevarla, tan padrecitos de familia que son a la final, con hijos, como Dios quiere y manda a la final, eso sí, todos con nombres de varones de la revolución, pero lejos de semejantes mariposas andanzas. Que las ideas no entran por el culo, mi niño, maricona nunca, Marx. Eso es burguesa debilidad, compadre, si supieran. Que al final, siempre al final, hasta seguro, que se animan al roce traba, al salivoso tacto traba, al devenir húmedo traba, bajo el mantel, oscuras, subte. No vaya a ser que los cumpas se enteren de esta ganga de eros equivocada. Por eso a esas banderas las llevamos solas con las madres y las abuelas de la deshonra que todavía es constitucional, aunque nosotras, si les hagamos número en sus tantitas marchas de las por ciento gloriosa libertad. Y pensaba en algo que decían como Diana y Loana en esto de los partidos políticos, que bueno, que ojalá algún día la izquierda se enorgulleciera de llevarles, ¿no? Como de estar con ellos también, porque también me parece que pasa, y creo que en eso sí las madres y las abuelas nos han sabido como orientar, que bueno, quienes sí pueden marchar con nosotros, quienes no, y creo que las abuelas y las madres de Plaza de Mayo nos han abrazado a todas, a todes y a todos, y creo que en esto de seguir construyendo feminismo, a veces nos falta abrazar a las trabas, me parece que en eso andamos. Nada, yo creo profundamente también en el arte, cambiándolo todo y encontrándonos, creo que hay algo de eso en Susi, recién Eli la traía a Diana, digo, son todas trabas que nos han enseñado y nos han marcado el camino, y creo, nada, que está re bueno seguir trayéndolas a nuestros espacios, porque a veces sí, Marlene también, yo la amo, porque me parece que a veces repetimos cosas que se han dicho, y bueno, no sé si fue Diana pero, o Loana, que decía, yo vengo a la universidad, no a ser objeto de estudio, yo vengo a hacer teoría, y me parece que eso es fundamental, que entendamos que nuestras compas trabas, trans, no binarias también hacen teoría, y que a veces cuesta que entren a la universidad porque, como ellas dicen, están tratando de sobrevivir. Bueno, sigamos construyendo saberes populares y universidades populares donde realmente lleguemos todes. Yo quiero mucho al UNDAO, porque las quiero a ustedes, porque posta, para mí hay algo de que exista este espacio donde podamos seguir pensándonos y donde esto, que los saberes, digo, en todas las personas que nombramos acá, estaba desde Rita Segato, que es una mujer cis, blanca y academicista, hasta Loana, Diana, Marlene, Susi, me parece que ahí está como la potencia, ¿no? Como
como enriquecernos de todos esos saberes y esas construcciones y seguir construyendo nosotras, nosotres también. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Y ahora tenemos el problema de siempre. Nadie quiere cerrar. Que cierre Anto, que la vi ahí anotando un montón. Ay, de cosas. Sí. Sí. Mira, puso cara de que no. No me hagas esto. No, chicas, qué vergüenza. Me acuerdo que se está transmitiendo y ya está. Bueno, igual. Lo único que quiero decir, para después que alguien haga el cierre, es que realmente sí, me encantan que existan estos espacios, porque a pesar de que creo que a la mayoría nos genera en algún momento cierta crisis existencial de qué voy a decir, creo que para los estudiantes, como para todos, es fundamental porque nos sigue construyendo. Todo el tiempo a mí me permite estar interpelándome, porque siempre cuando, como decíamos hoy, cuando crees que ya sabes algo, que lo incorporaste, hay algo que viene y te cambia todo, y te desestructura todo, y tenés que volver a repensarte y encontrar nuevas formas. Entonces creo que hay que seguir incentivando a que cada vez seamos más quienes estemos en estos debates y que sean constantes en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, no sé si alguna quiere decir algo más. Voy a compartir una frase que usamos, bueno, acá con mi compañera y amiga Mariana, la usamos en todos los lugares, bueno, Mari, donde vamos, decimos esta frase, y porque me parece que al Mutantur, como proyecto colectivo, proyecto que está pensado desde una organización y al que nosotros nos sumamos, creo que lo representa absolutamente. Y es una frase de Pía López, después tendríamos que hacer todo el listado de libros que nombramos, Eli, que fuimos pasando, ¿no? Porque hemos pasado por todos lados. Es una frase que está en el libro de María Pía López, que se llama Apuntes para las Militancias, y me parece que representa un montón lo que somos y lo que hacemos en el MUTAM. Bueno, dice así: mientras la idea de cuidado de la vida que construyen las derechas implica la capacidad de dar muerte, la que sostienen las prácticas feministas supone elaboración colectiva de alternativas, socialización de los problemas y búsqueda en común de las soluciones. Y bueno, es básicamente lo que creemos, lo que pensamos y lo que hacemos con el Mutantur. Y no sé si alguna quiere decir algo más, agradecerle a Vicky Primante, que es la coordinadora del programa transversal, que ha movido para que toda esta semana de acción contra las violencias machistas se lleve adelante, donde también participaron compañeros de todas las carreras y que está todo cargado en el canal de la universidad. Y bueno, a seguir, compañeras. Sí, gracias a todos, especialmente al programa de género, porque realmente, como decía Dani al principio, no es poco que estemos en una universidad que tenga un programa transversal. Es muy difícil llegar, no sé si saben, pero no es sencillo que algo que vos estás pensando y se transforme en un programa transversal. Eso ha sumado, primero que tiene un camino, un recorrido, en el que han intervenido un montón de voluntades políticas, de esfuerzos, compañeros que estaban en un principio, que tal vez hoy están, y algunos que ya no, pero lleva un recorrido largo, bueno, como todas las construcciones, y muy, muy arduo, y hay quienes salen a batallar y a ponerle el cuerpo a estas políticas que al principio, como todo, ¿no?, irrumpen, y bueno, en una universidad como la nuestra, por supuesto que hay un terreno mucho más fértil para todo esto. Pero de todos modos vivimos en una sociedad patriarcal y es difícil siempre.
Y entonces valorizar mucho que en nuestra universidad tengamos el protocolo, pero además el programa transversal, que también tiene que ver con la extensión. Que al final, ahora está en la Secretaría de Bienestar, si no me equivoco, ¿no, Dani? Pero surge, si no me equivoco, de la Secretaría de Extensión. Es decir, que siempre hay una mirada en la universidad hacia las necesidades y las agendas de los territorios que es imprescindible y es urgente. Y así es como enseñamos y como nos formamos. Yo soy estudiante de la universidad también. Y bueno, y esa perspectiva está por todos lados, se huele. Y está buenísimo, porque además te sentís protegida. Así que bueno, muchas gracias a quienes han sido culpables de todo esto. Y a Dani, que insistió con sumarnos a esta jornada, sí, porque si no, en la vorágine de la cantidad de cosas que teníamos, bueno, necesitábamos la insistencia. Y muy bien, porque entonces se cubrió, Fer, toda una semana con charlas de las distintas carreras, conversatorios, seminarios, con invitades, bueno, así como hicimos nosotros. Y bueno, y es cubrir el espacio, está buenísimo. Y quiero decir antes de irnos que le agradecemos como siempre a Román Cot, que en realidad ahora aparece Mariana, pero es el hijo adolescente que siempre nos colabora con todo lo que no entendemos de la tecnología y que lo estamos utilizando, pobre santo, desde marzo más o menos, nos ha dado una mano, así que como siempre gracias Romy por bancarnos. Y que además colabora que yo me deconstruya, porque gran parte de lo que entiendo, de todo lo que entiendo, y ahora le sumo la tecnología, es por él también. Sí, yo lo último, mandarle un saludo a Lore, que se desconectó, porque sí. Todo lo que hablamos hoy en la charla es una construcción que también hicimos con ella ayer y estos días que nos estuvimos juntando a pensar esta charla, y obviamente un abrazo a las compas de la ASA, que deben estar ahí el lunes escuchándonos. Como la Asamblea Popular que amamos y que nada, ahí también vamos modificando y cuestionando y volvemos a amarlo y seguimos construyendo, así que me parece que eso también, y nada, y agradecerles por esto, porque tenía un re miedo cuando me invitó Dani y me convenció con dos palabras, porque Dani tiene el poder del convencimiento, pero nos armamos. Y la verdad que siempre es hermoso sentarse a charlar con ustedes, porque es esto, es la posibilidad de seguir construyendo, de decir cosas políticamente incorrectas y seguir construyendo desde ahí. Me parece que eso es la confianza que nos tenemos de militar y de hacer cosas juntas. Así que mil gracias por esta charla también. A vos, Fer, a Lore, que... Para mí se le apagó el teléfono, porque yo la llamé al teléfono, así, por la línea del celular, y estaba el contestador, así que algo le pasó con el teléfono. Somos como no nos vamos más, chicas. No. De mí no esperen que me despida. Hasta que no te caiga la transmisión. No, vamos a irnos, que les vamos a dejar a las compañeras que arrancan de ambientales con su conversatorio y nos quedamos a escucharlas también. Bueno, agradecerle otra vez a Vicky y a los compañeros de la mesa de género que han propuesto todas estas actividades. Y como siempre, vamos compañeras siempre para adelante. Así que bueno, nos despedimos. Ahora sí. Bueno,